Hola, el otro día estaba escuchando a la presidenta de la Nación, digo presidenta, porque muchas veces a los expresidentes se los sigue llamando presidente, ¿no? Como una forma de respeto de aquella investidura. Y estuve escuchando a la presidenta, mandato cumplido, si se quiere, Cristina Fernández de Kirchner, hablar de un país de mierda, tratar al presidente con algunos insultos, al actual Mauricio Macri. Y cuando un expresidente, al que por respeto a veces sus colegas expresidentes o algunas autoridades llaman presidente todavía, aunque deja su mandato, le falta respeto a las instituciones, instituciones que él mismo representa, es una especie de autoflagelo. Es una situación que debería preocuparnos y que no solamente debería ser tomada como algo de color o criticable, en todo caso, como se puede criticar a cualquier otro dirigente político. En boca de un expresidente, este tipo de calificaciones suelen ser mucho más grandes y más graves, más allá de que esté en campaña y que en campaña política parece que muchas de las cosas o cualquier cosa se justificaría. Esto es tan importante tenerlo en cuenta como el respeto a las formas, a veces que también, en este caso, y no quiero hacer hincapié en Cristina Fernández de Kirchner, pero como que esta falta de respeto a las formas muchas veces dan que hablar y manifiestan un desprecio por algo que tiene que ver con la propia democracia y la propia convivencia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la falta de traspaso de mando por detalles técnicos, en todo caso, de quién, de dónde tenía que ser el traspaso, cómo, quién? Estos temas que parecen menores y que no van a ser trascendentes páginas de la historia, tienen que ver con quizás una de las razones por las cuales estamos viviendo lo que vivimos, ¿no? Un marco de intolerancia, de crispación, hasta de estrés institucional, en el cual desgraciadamente los argentinos estamos acostumbrados, pero en algún momento tenemos que decidir hacer una bisagra histórica en este tipo de comportamiento por el bien de nuestras instituciones y el bien propio como sociedad, para empezar a vivir en algo que se parezca a la armonía, o por lo menos tendiente hacia esa armonía. La falta de respeto de este tipo en estas instituciones, con este tipo de actitudes, nos alejan justamente de esa meta. Otro caso interesante y que los invito a ustedes a hacer el ejercicio de buscar, así no menciono yo quiénes eran los presidentes que sí lo hacían y cuáles no, es ver en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, ¿sí? Que siempre se dan a principio de año, donde va el presidente y da un discurso frente a los diputados y senadores, es decir, a los representantes del pueblo y de los estados provinciales, da un discurso de apertura de sesiones, ¿no? Y a veces los presidentes de la Nación leen ese discurso y otras veces lo improvisan o lo dicen no leído, ¿no? Quizás el hecho de no leerlo haga pensar a uno que tiene más capacidad que aquel presidente que lee. Sin embargo, la lectura del discurso en esas asambleas es, en la mayoría de los casos, una forma de respeto hacia la institución de la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque lo que se dice ahí es tan importante que no permite ningún margen de error, de olvido o de descuido que sí se puede dar y hasta se puede permitir en un discurso no leído. Son gestos, no cambia en gran cosa a lo que es el país, o sí, pero son gestos de respeto a las instituciones que me parecería bueno empezar a recuperar y como sociedad ser un poco más exigente y no ver como un desenfreno más de campaña el hecho, por ejemplo, de que una expresidente se manifieste de esta manera, por más que sea momento de campaña o no. El respeto a la investidura se lleva una vez que uno la tiene puesta y en el caso de los expresidentes de la Nación perdura con ellos hasta el día de su muerte. Es un pequeño consejo desde este humilde micrófono. Chao.